¿Cómo están ustedes? ¡No se oye nada! ¡No oigo nada! ¿Cómo están ustedes? Vaya, vaya, se nota que no son susanistas. Vaya chiste. Pedro Sánchez ha ganado las primarias del PSOE. Toma ya. Lo sentimos por Mariano Noniano. Noniano. La cosa está reñida, ¿eh? Nunca mejor dicho. Sánchez ha ganado en votos, Susana ha ganado en memes y Pachi ha ganado la porra del Madrid. ¿Qué hace? Nada, perdóname. Bueno. Estoy aquí imitando a Pachi López. ¿Qué? Tocando una pared que es como sus votantes. Imaginaria. En la sede de Ferran, Susana ya no entra más. Vamos de PSOE, pe. Y hay un líder nuevo, pe. Y al Antonio Hernando, pe. Que le vaya andando, pe. Que te dan el brazo y... Que le vayan dando... ¡Ya, para! Esto es payaso feo. Pues sí. En el PSOE han ganado un secretario general, pero Emilio Tucci ha perdido un modelo. Que está bueno. Está muy contento. Ahora las letras del PSOE son las P de Pachi, sí, la claro, S claro. De Susana, claro, claro. Y la O y la E es Pedro, haciendo... ¡Oé! Oh. ¡Oé! No ha salido ni música cuando he tirado ese chiste. ¡Qué mierda de chiste he hecho! Porque no era muy bueno. Si es bueno, la ponen. Si no es bueno, no la ponen. Claro, como no es, antes le ponen. ¡Ah, ya, tío! ¡Ah! ¡No te lo celebran! ¡Desgrachado! ¡Pedro! ¡Felicidades! ¡Chuchana! ¿Cómo? ¡Chuchana! ¿Chuchana? Todo con la H. No, che, no le pongas tanto che. Ah, Chuchana. Otra vale. Vez era Pachi. Es que Pachi le lleva che. Sí. Pachi lleva che. Muchas gracias. Ya te llamaremos. Te chevach el juego del programa para ti, Pachi. Por cierto, que me he enterado de una cosa. ¿Qué ha pasado? Que Susana felicitó a Pedro por teléfono y eso que estaba en la misma planta que él. Poco feo, ¿no? Qué feo. Podría ser peor. ¿Qué? Podría haberle mandado por WhatsApp la flamenca con la mierda con ojos, chapel. Podemos ha dicho que si Pedro Sánchez presenta una moción de censura, ellos retiran la suya. Y a ver Rivera, ¿qué ha dicho? Que Pedro Chantel le provoca alergia. Espérate, para imaginaria. Le pica la nariz. Sí, Le pica la nariz. ¡Perdona! ¡Perdona! ¿Cómo estás? Pues muy contenta, la verdad, sí, en un momentazo, sí, muy feliz. Porque esto, lo que decíamos, es un reto, pero en toda regla, ¿no? Sueños, sí. La historia de los últimos días de la vida de un padre. Ajá. Y el sueño de una noche de verano mezclados, de sí, Shakespeare. Entonces, sí. ¿Cómo ha reaccionado el público, por ejemplo? Bueno, concretamente, además, es una historia personal del director, sí, de Andrés Lima. Andrés, ¿no? Lima, sí. Él ya ha escrito esta obra desde hace años, se llamaba Bonheur, porque la estrenó en París, sí, y era solamente la parte realista, ¿no? La parte que ocurre en la residencia, que es la muerte de su padre, los últimos días de la vida de su padre, que era un señor muy canalla, muy característico, muy particular. Sí. Y de alguna manera, pues, en sus últimos días de vida,
cómo se aferra, ¿no?, al deseo de vivir, sí, al placer, a la carnalidad, a la sensualidad. Es decir, en el fondo es un canto a la vida. Y cuando está bajo los efectos del alcohol, porque le gustaba tomar, y en sus momentos de delirio y de pelea por la vida, pues, sí, pues sueña con sus primeros amores. Y sus primeros amores es cuando hemos utilizado las comedias de Shakespeare. Entre las comedias de Shakespeare elegimos El sueño una noche de verano, las, vale, escenas de los enamorados, y la residencia se convierte en una maravillosa discoteca. Ese bosque se convierte en un lugar donde se escucha trance, hay una transformación atmosférica brutal y él rejuvenece. Y aparecen pues sus primeros amores con los nombres de Elena, Demetrio, en fin, ya, todos conocemos. Ya. Entonces, y en verso, él mismo dice, atónito estoy, ¿no? Dice, porque ve a sus amores hablar en verso, ¿no? Y bueno, hay música, yo creo que es un viaje maravilloso, aparte de la parte dolorosa, o, sí, porque como tú bien dices, sí, hemos reinventado un poco un género, que es el transgénero. Transgénero, sí. Y sí, por eso lo he llamado una comedia muy trágica, porque la tragedia te acerca a la muerte, ¿no? Sí. Y la comedia te aferra a la vida. Fantástico. Es que... Oye, Natalia, vamos a tocar un tema espinoso. Tú has dicho en su momento, a ver si te reafirmas en estas declaraciones, Shakespeare era un hijo de puta. ¿Yo he dicho eso? Sí, busco el titular, ¿eh? O sea... A ver... Pero claro, está en un contexto. ¿En qué contexto? Está en un contexto. Tú dijiste, es que ahí está todo. Y consigue con su habilidad contar lo más grave, lo más duro, sí, con el verso, con la sonrisa, sí, pero un sí, hijo de puta de admiración, ¿eh? De admiración, sí. De hecho, los enamorados de Shakespeare, por ejemplo, los enamorados del sueño de una noche de verano, sí, no solamente son unas parejas que se enamoran y van uno detrás de otro por el bosque con hadas y tal, ¿no? Hay mucha perversidad, habla del amor, esa cosa de te quiero y el día siguiente ya no te quiero, el sufrimiento, yeah, y la locura del amor... Sí. Con una modernidad que dices, bueno, pues está hablando del día a día, ¿no? Y luego nosotros hicimos hace muchos años Tito Andrónico, ajá, que fue su primera tragedia y creo que tenía 23 años cuando la escribió. Sí. Y no te puedes creer una reflexión sobre la violencia tan moderna, tan punky, ¿no? Y el otro día decía Andrés en un encuentro con el público, ¿no?, que a veces dudaba si realmente había existido porque era tan bueno y abarcaba tanto. Ya. Y dices, ¿realmente leyendas, este señor, ¿no?, existe? Claro, las leyendas de que eran varios. O que él podía dirigir algo así como un equipo muy sincronizado. Eso dicen. Igual es Dios. Igual es Dios. Hombre, si Shakespeare hubiera sido Dios, empezaría a molar la religión, ¿no? ¿O qué? Ostras, ya ves. Ya un poquito, ves, ¿no? De hecho, nosotros tenemos un mini Shakespeare en los camerinos, ¿no? ¿Sí? Y sí, le hablamos antes allí, de salir. Como un patrón, ¿no? Sí, es como un clic. Entonces, bueno, es de Andrés. Andrés lo trae y nos lo puso y hay que venerarlo y bueno, ahí lo tenemos, ¿no? ¿Le hacéis ofrendas y eso o no? Pues sí, es un poco como una estampita, ¿no? Yo, a veces tienes a unos o tres, bueno, nos llevan a una patrona de... Impresionante eso. Después de los siglos, ahí está el hombre y su ahí obra, está, ¿eh? Sí. Irradiando y nos hace hablar en televisión, sí, en el año 2017. Sí. Si alguien duda de la potencia. Hombre, ¿no?, tú tienes mucho de Shakespeare ahí, del bufón de... ¿Qué me, ¿no?, dices? Yo creo que sí, porque en sueño... Perdón. Bueno, de bufón. No, yo me lo quedo eso, ¿eh? Hombre, en sueño me lo ha dicho Natalie Poza, yo a muerte con esto, ¿eh? Aparece una figura que es el simple, ¿no? El loco, que siempre es el... ¡El simple! ¡Lo estás estropeando! ¡No! ¡Tan bien que habías quedado! No, ya sé por dónde vas. Ya sé por dónde vas. Ya sabes por dónde voy, ¿no? Sí, que es el único que pone cordura, a la, como hace un momento vosotros con estos payasos, bueno, que hubiera pagado por venir así vestida. Vestida de payaso, si lo llevas, ¿no?, a ver. Oye, el otro día, mira lo que dicen los bufones, porque siempre se dice, ¿no?, los bufones, a través del humor se puede decir todo. Sí. Salía un artículo muy interesante, no sé si era en New York Times o así, que contaba que en la realidad televisiva norteamericana, donde programas como este, modestamente me equiparo un poco, hay como 12. No, es verdad. Es verdad. Hay una industria del late show. Es verdad. Y el artículo decía, en estos momentos son los cómicos los que están contando de verdad lo que pasa en la América de Trump. Es verdad. Que yo dije, hostia, ahora sí. Es exagerado, porque hay buenos periodistas también, sí, pero fíjate, el papel del cómico. Hombre, señalando el del pelo naranja. Sí, ¿eh? Pues, ¿no? Cuanto peor va la cosa, claro, más importante, tenemos trabajo, ¿no? Pues sí. Y que dure, y que dure.
Vamos a la portada que a mí me interesa, sí, que es la de el XL semanal. Uh-huh. La de Javier María, Mario Vargas Llosa y Pérez Reverte. Tres superventas. Tres superventas, un premio Nobel, uh-huh, tres escritores. Hay una cosa que me gusta mucho y es que ellos tienen que estar felices de haber salido en un suplemento que se llame XL, aunque sea semanal, ¿eh? Ya. Oye, a ver, ellos para XL diario ya no tienen edad. Claro, claro. Pero ahí está. Arturo lo veo recio, ¿eh? Bueno, Arturo, pero tú fíjate, los tres es muy gracioso porque además son, además de el premio Nobel, son académicos de la lengua. Sí. Porque uno es la R, que es Javier Marías, la L, que es Vargas Llosa, y la T, que es Pérez Reverte. Uh-huh. Que tú sabes que si juntas las letras te sale RLT. ¿Que tú sabes qué significa RLT, de verdad? Hombre, no. Real Life Troll, troll de la vida real. Esto es cierto, como en un Urban Dictionary de estos que hay, sí, 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 es sí, gente que ejerce como el troll de Internet, pero en la vida real. Hostia, qué vueltas les das a las cosas, ¿no? Hostia, pero es que tú los ves ahí a ellos. Yeah. Porque además esa portada es verdad que es un poco de troleo, ¿eh? Porque ahí los amiguitos son Javi María y Arturo. Ya. Yeah. Pero Mario no. De hecho, esto es muy importante, Mario es muy amigo de Esperanza Aguirre. De hecho, Mario, tú sabes que una vez escribió un artículo sobre ella en El País, llamándola la Juana de Arco Liberal. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Ostras, El País. Y mira, ahí está, Aguirre, esa Juana de Arco Liberal, Vargas Llosa, ¿eh? Dijo esto. Bueno. Y Javier Marías, que lo tiene al lado, ha escrito un montón de artículos en El País poniéndola a parir a Esperanza Aguirre. Bueno, discrepan, discrepan. Bueno, y le pone a parir, pero no solo eso. Pérez Reverte, que estaba al otro lado de Vargas Llosa, se metió con la novia de Vargas Llosa. Anda. Con Isabel Preisler, mira, ahí tienes. Oh. No puede faltar un anuncio institucional en televisión donde salga Isabel Preisler diciendo: desde que vivo en la alta sociedad no concibo la vida sin un Quijote alicatado hasta el techo. Andreu, esto lo dijo Pérez Reverte y luego tiene el papo de ponerse al lado de Vargas Llosa después de haber criticado a su novia. Yo por eso me he puesto hoy el lema este de la radio, que es limpia, fija y da esplendor, porque yo... ¿Dónde tengo las portadas? Mira, tengo aquí. Aquí veo claro, cosas. Porque yo me he impreso las portadas en grande. Sí. Mira, ¿ves? Entonces, las tengo aquí. Sí. Porque si coges un poco el lema de la RAE, podría ser tres travestis. La limpia, la fija y da esplendor. Que además, escúchame... Hombre, eso ya es... A ver, a ver. De hecho... Eso es una interpretación muy libre, ¿eh? Y yo lo pronunciaría en rollo rapero. Da esplendor. Da esplendor. Da esplendor. Yeah. Y yo esto me lo voy a llevar a casa para tocarme viendo... Que fíjate que además son dos... ¿Qué he dicho? No, nada, nada. Ah, vale. Que son dos columnistas estrella del País, ¿sí?, en la portada del ABC. Que también explica muy bien cómo está la prensa en España. Madre mía. Ahí te lo dejo. Me encanta. ¿Vale? Pero vamos a saltar de aquí. Claro, que yo revisando esto, buscando información para contártela a ti, todo por ti, Andrés. Sí, yo, claro, gracias, gracias. Revisé cómo habían sido sus respectivas entradas a la RAE. Ajá. Porque recuerda que el lema de mi programa de hoy es: la RAE puede ser divertida. Sí. Vamos a ver, por favor, cómo entra Pérez Reverte a la RAE a que le den su butaca. A ver. Vamos a ampliar la cara de Pérez Reverte. ¡Hombre! ¿Se puede ser más fucker que Pérez Reverte entrando a ocupar su sillón? Sí. Es verdad, ¿no? Tiene unos años ya eso, ¿no? Tiene unos años, es verdad. Estoy diciendo, sí, chicos. Es verdad que Arturo estaba para una voltereta, es decir, sí, de claro, dame a la triste fuerte. Sí. Pero es que tú lo ves ahí y dices, esta academia nunca vio esto. Claro. ¿Sabes qué? Yo ahí le perdono unas pocas de cosas a Arturo, vale, después de ver esto, ¿vale? Vale, vale. Y entonces yo, cuando pensé, ¿se puede ser más fucker que Arturo? Y justo la vida, que es muy generosa conmigo, me regala otra portada de fucker. Albert Rivera en Manolo. Sí, sí. Esta ha sido muy comentada. Sí. Liderazgo. Liderazgo. Fantástica. Que, vamos a ver, es que no tengo... Hombre, a ver. No sé por dónde empezar. Te gustará más o menos, pero da bien en cámara. Oye, a mí me gusta cámara mucho. Da bien en cámara. De hecho, este muchacho iba al club donde yo entreno. ¿Ah, sí? Sí. ¿En Barcelona o en Madrid? En Barcelona. Ah, en Barcelona. Sí, sí, sí. Vaya. Hace mucho que no va, por lo que sea. Pero... yo veo que se sigue cuidando. Y lo que más me gusta es que tú dices, bueno, a lo mejor han sacado una de las fotos de la... No, no, es que tiene gesto diferente. O sea, él hizo caritas todo el rato. Fíjate claro, bien, Andreu. No es la misma cara, que a mí es lo que me fascinó de todo. Ya, 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 ya. Entonces, claro, yo pensaba... Sí, 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 sí. ¿Se puede, o sea, ¿se puede ser más fucker que Pérez Reverte y Rivera juntos? Que tú que también dices, o sea, esta es la literatura y la política de este país. Ya.
que a lo mejor un muchacho que dice, yo me quiero dedicar a la literatura, ve este modelo de Marías, Vargas Llosa, Pérez Reverte, y dice, hostia, pues a lo mejor no es lo mío. ¿Sabes? Entonces yo creo que en cuanto a fuckers y en cuanto a la RAE divertida, política, nueva política. Nueva política es billar. Piénsalo un poco. La mesa no está por casualidad, ¿no? La mesa no está, ni las bolas menos. Hay cuatro, por cierto. Sí, y además... Y no está la negra. Él, en esta, porque en esta no le está dando, pero en esta le está dando a una que no se da en el billar. Hay que darle a la blanca. Ah, es verdad, es verdad. Es verdad, ahí está. Sí. Es cierto. Oh, oh, oh. Well, I got a love that keeps me waiting. Saludamos a Lolita Flores. ¡Vamos con ella! Lolita, Lolita, gracias por venir. Nada, por favor, Andreu, es un placer, tú lo sabes. Pero ya lo sé, pero placer también para nosotros, pero estás muy liada con eso. Eso el teatro te va como... Es un cansancio sostenido, ¿no? Ahí. El teatro, bueno, no te das cuenta lo cansada que estás hasta el día que descansas. Y el día que descansas vengo a verte a ti. Y entonces ya... Exacto. Ya el cansancio se te ha ido. Entonces dices, ¿quién lleva mi agenda? A ver, por favor, ¿no? Bueno, no, oye... Pero yo lo prefiero, ¿eh? ¿Sí? Yo soy una trabajadora nata y a mí me gusta moverme. Yo tengo mucha energía. Yo no puedo estar mucho tiempo en la misma postura. Claro, salir de casa cada mañana, ¿no? Ni que sea para trabajar no, o para... cada mañana, no, un poquito más tarde de la mañana. Ya. Temprano, no. Eso ya cuando iba al colegio y ya dejé de ir al colegio. Decir, aunque realmente en el teatro no, pero cuando haces cine o televisión muchas veces tienes que levantarte, sí, lo sabes. No hace falta que te lo diga a ti. Pero oye, sería la única ventaja que tenemos los del artisteo, de todos los gremios, que trabajamos de noche, que por la mañana tenemos como disculpas, ¿sabes? La gente normal va a currar y nosotros dicen, no, es que se acostó tarde. Sí, pero bueno, también muchas veces te acuestas tarde y tienes que currar por la mañana. Eso también es verdad. Y estudiarte bastante, ¿no? Las cosas. Es decir, que yo que no me gustaba nunca estudiar y que me fui del colegio y le dije a mi madre, mamá, yo no quiero estudiar. Mira por dónde ahora me tenía que haber callado porque lo único que hago es estudiar, estudiar y estudiar. Madre mía. Oye, vamos a hablar del tema del prefiero que seamos amigos. ¿Qué es más difícil para encontrar? Cuidado que te rebosas, ¿eh? Te rebañas. Es que yo con lo chica que soy, aquí cabemos tres o cuatro. No, mujer, ponte cómoda, tranquilísimamente. Sí. ¿Quieres un supletorio? No, así no, estoy. Bueno. Mira qué ideal estoy ahí. Así está ideal. ¿Es como un sofá? ¿Un sofá para ti? Pero es que yo qué, pues yo me podría acostar aquí incluso. Hombre, ¿tan mal va el teatro? No. No va mal. Si es que no le va mal. Mira. Voy a lo de la función. ¿Qué es más difícil de encontrar? ¿Un buen amigo, un buen amante o un buen marido? Un buen amigo es muy difícil, un buen amante peor. Y vamos, que es más difícil, quiero decir. Y un buen marido, yo llevo dos ya. No sé. Yo he tenido suerte durante el tiempo que he estado casada. La verdad es que no me ha ido mal, ni con Guillermo ni con Pablo. Amantes, he tenido mucha suerte en mi vida, he tenido muy buenos amantes y buenos amigos también tengo, pero dicen que es difícil. Claro, y que se produzcan las tres cosas. Eso ya es la hostia, con perdón. Sí. Perdón. Eso no hay pruebas científicas de que haya pasado, ¿no? Pero sí, si yo echo un poco la mirada hacia atrás, sí, ¿sí? He podido tener un buen amigo, amante, marido. Mira. Sí. ¡Qué suerte! Sí, sí. Pero también son como los cometas, ¿no? Pasan y luego... Bueno, es que todos tenemos fecha de caducidad. Ya. Entonces, y aparte tendría que... Las mujeres y los hombres tendríamos que venir. ¿Ves? Que si me pongo así no me llegan los pies al suelo. Pero, tranquila, mira, no, pero hacemos un plano donde eso no queda en evidencia. No, las doblas sí que queda más sexy. Vale, te queda más juvenil, ¿eh? Sí. Y no sé, ¿no? Pero yo la verdad que creo que he sido una privilegiada en mi vida. He amado mucho, me han amado mucho. De maneras muy diferentes y con gente muy variopinta. Y la verdad que yo estoy feliz porque se ha quedado mucho amor y me lo han dado también. Muy bien, muy bien. Te felicito por eso. Porque además, toda esa vivencia
Seguro que la usas para el personaje y para la función. Que digo yo, si has encontrado un amigo, ¿qué necesidad hay de decirle que te gusta? Porque te gusta. Eso es, esa es porque la premisa. Te enamoras, claro, eso es lo que le pasa a Claudia. Claro. Claudia lleva siendo amigo de Valentín, sí, 5 años, pero ella desde el primer día que lo vio empezó a sentir cosas por él y entonces ya no puede más y un día después de 5 años ya está bien. Claro. Vamos, yo se lo hubiera dicho a los 15 minutos, no hubiera esperado 5 años. Es que sois más listas vosotras, con eso no descubro nada, ¿no? Porque luego el tipo seguro que dice, ah, sí, yo no me había dado cuenta. Sí, es lo que dice. Pero ¿en qué mundo vives, chato? Es lo que dice, que no, que él no se había percatado de eso. Pero bueno. Luego al final sí, se percata. Ya se percatará. Pero no voy a contar la obra porque tenéis que ir a verla. Claro, y además, con esa frase que yo digo de que me he enamorado de ti, sí, pues me dice, empezamos a sacar cosas que ni él sabía de mí ni yo sabía de él. Ah, ¿ves? Y entonces ahí es cuando ya se forma, pues eso, los gags y la risa y la gente se divierte mucho y Luis Motola y yo también. La verdad, bien. He quedado con un actor estupendo que está... que tiene mucha verdad y que cuando te mira a los ojos para decirte las cosas, pues eso también te ayuda muchísimo cuando somos dos personajes nada más. Qué bueno. Oye, y también en esta obra tú defiendes la teoría, no en la obra, yo creo que en la vida, ¿no? De que hay vida después de los 50 pero para una mujer. Pero, por favor, solamente tienes que verme, querido. Claro, claro. Pues sí. La verdad es que sí. Verme a mí y verle a él, ¿no? Sí. Con que lo veáis a él, que tiene 49, aunque aquí hay chavales de menos de 49, que también estáis muy bien, pero sí, no es el caso. Ya. Pero claro que sí. Es decir, todavía hay que defender eso, ¿no? Pero por supuesto que hay que defenderlo. Y además yo esta obra la he hecho con todas las de la ley. Que sepan las mujeres cuál es mi cámara, aquella de enfrente, todas, todas, ¿no? Lolita, todas, tú, todas. Bueno, pues a todas las cámaras se lo digo. Y a los que estáis aquí que tengáis más de 50, también. Es decir, la mujer no se vuelve invisible después de la menopausia y de tener 50 años. Ya. ¿Vale? Para nada, para nada. Una es la que tiene que verse en el espejo y una es la que tiene que pulsarse y una es la que tiene que decir, pues el pelo me gusta así, pues me voy a pintar así, pues ahora me voy a pintar menos, pues voy a hacer régimen, pues voy a hacer ejercicio, pues me voy a cuidar y estar con esa actitud. Sí. Y saber que cuando pasas por la calle te miran. ¡Ay, cuidado, el agua! Cuidado, cuidado, cuidado. No. Claro. Es que... ¿Llevo razón o no? I got love that keeps me waiting. Pues a raíz de ahí, hemos preguntado al público qué es lo más friki. Vamos a hacer tarjetitas. Sí. Antes de empezar el programa, hemos dado tarjetas al público y preguntado qué es lo más friki que han hecho nunca. Me gusta, me gusta. Entonces, me gusta porque sabemos de quién, con quién hablamos. Eso es. Entonces, hemos cogido aquí tarjetitas. Mira, yes. Y sacamos. ¿Quieres? Te doy aquí un poco a lo loco. Dame lo loco, mira. Venga. Sin mirar, sin mirar. No, 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 esto da igual. A lo friki, ¿no? ¿Empiezas tú? No, empieza tú mismo, venga, vale. Va. Vale, esta. A ver, Andreu. Está firmada, todo, ¿eh? Andreu, estáis leyendo al revés. Hostia, ¿qué voy a decir que friki, pero claro, sí. Claro, vaya mensaje Illuminati, no entiendo. Pero al revés, ¿por qué? No lo sé, no lo sé, pero bueno. Mi historia más friki es cuando conocí a mi futuro marido presente entre el público. Espera, pues vamos a hacerle caso. Siéntete tú aquí, yo me pongo aquí. Vale, sí, vale, leerlo al revés. Claro, vale. Claro. Vale. A ver si estamos al revés, de ahí verdad. Está. Este tío era un iluminado. La mesita. Me vengo arriba, me cago en todo. Que echen todo el mundo, que echen todo esto abajo. Tranquilo. 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 Por favor. ¡Oh, Dios mío! Hostia, pero... ¿Tú has visto la que has formado? En serio, Me he meado en solo cuatro segundos de posesión de la pelota, te has meado encima, ¿no? Ha tardado... Nada, nada. En un momento de estar aquí a los mandos y ya la lía. Parece... Como los caballos cuando entran en una zona que no conocen, ¿no? Parece un test de Rorschach, de estos de los... Vale. Bueno, mira. Lo bueno es que pasa en un día friki, ¿no? Claro, hoy por orgullo friki, hoy cabe todo. Sí, pero tú lo celebras todo el año, ¿eh? Yo continuamente. Bueno, a ver, ¿qué dice el loco este? Vale. Nos está puteando este hombre. Dice, mi historia más friki es cuando conocí a mi futuro marido presente en el público, que me puse tan nerviosa, es una chica. Chica. Que me golpeé la cabeza con la CPU del ordenador de la universidad. Más friki ingeniero imposible, Alba R. Pero oye, ¿se golpeó de placer o porque fue un accidente o cómo se fue eso?
No, que me pilló despistada y hizo así. Pero la CPU, vamos a ver, perdona que me ponga yo friki también. La CPU, porque CPU son dos cosas. Sí. La CPU es el procesador, Central Processing Unit. Muy bien. Que lo que es la torre. Tú decías la CPU, lo gordo, el torrón. Sí. ¿Y dónde lo tenías eso, encima de la mesa? Pues yo me escondí porque le vi. Porque le viste. Sí, yo le vi venir. Le vi, dije, vale. Ostras, me voy a esconder que viene el tío este. Y me vino por la espalda y me dio así en el hombro. Entonces, ¡pa! CPU en la cabeza. Y bueno, al parecer funcionó, oye, porque 10 años después. Es el pobrecillo. 10 años después. 10 años, le ha costado, Joder. Madre mía, qué golpe de buena suerte, ¿no? Enhorabuena, enhorabuena. Hola, Broncano. Hola. Soy Jordi, un chico. Me haces bien. Durante. Así, muy. Muy discreto, ¿no? O sea, sí, sí. Nada más detalles. Aquí un chico. Soy Jordi, un chico. ¿Quedamos en Atocha? Durante 5 años. mira. ¿Qué? ¿Qué? Durante 5 años fui mujer en mi DNI por un error del funcionario que me renovó el documento. Lo llevé con mucho orgullo. Un saludo, Jordi. Bueno, muy bien, Jordi, pues contéstale tú, porque se ve que yo no estoy en el programa. pero está Jordi por ahí, ¿quiere...? Jordi. Hola, Broncano. Hola, Jordi. Hola, qué faltoso, Jordi. Oye, pero ¿cuánto tiempo...? ¿Qué nombre ponía? Es que, bueno, no me había dado cuenta hasta justo antes de renovarse. Sí. Yo veía la M, pensaba que era masculino, sexo masculino, y era mujer. Y bueno, vino porque tuve que alquilar un coche, ir a Granada por trabajo, y al llegar allí lo aparqué, me fui al hotel a dormir y al día siguiente habían robado todo, lo habían reventado los cristales, etc. Y tuve que ir a la policía a poner una denuncia y tal. Entonces, estando allí con el policía... Te dijo, mujer al volante, peligro constante. Sí, sí, más o menos. Ya cuando tenía... Claro. Cuando tenía todo redactado, pues se puso a leerlo conmigo y me dijo, don Jordi y tal, mujer. Y entonces le dije, no, se ha equivocado. Y dice, no, lo pone en tu DNI. Y entonces el policía y yo pues estuvimos riendo un buen rato y tal, entonces, bueno... ¿Un buen rato? Sí, un buen rato. Oye... Se hizo de noche, joder, vaya broma lo de que eres mujer. No sé si eso se mantiene. Claro. Gracias, ¿eh? Ojo que esto me encanta porque están todas en horizontal y aquí ha habido alguien que ha decidido, yo voy contra Occidente y lo he hecho en vertical. Lo he puesto aquí como, hay mil huevos. Cuando estuve en el SEB, y pone igual, Salón Erótico de Barcelona, año 2016, me pasaron cosas surrealistas. Bueno, sí. Debe ser un historiador, sí. Científico. Entre un biólogo. Un biólogo. Ah, o sea que así se hacía. Un oceanógrafo. Sí. Claro. Entrevisté a dos actores porno y durante la entrevista notaba cómo sus miembros, y pone entre comillas, miembros, si es entre ahora comillas... Ahora le vienen los remilgos, ¿sabes? Claro. Sus miembros chocaban contra mis piernas. No, ¿en serio? Es que acaba muy feo. Es que acaba muy guarro. Si acaba feo para ti, déjamelo ver. Es que acaba bastante guarro. Para ser tú, si tú lo ves feo... Mira la última frase. Se estaban... Te lo he dicho. Bueno, lo leemos y nos vamos, ¿vale? Así tal cual, sí, a cara ven, perro. Ven aquí, sí, ven. Y sin comentar. Sin comentar. Como en Euronews. No, exacto. Lo que pasa es que si me pongo aquí ahora otra vez... Dice, mira, entrevisté a dos actores porno y durante la entrevista notaba como sus miembros chocaban con mis piernas. Bueno, este final estaba cantado también, ¿eh? Bueno, tú, que no sé la mente que tienes tú, yo no lo había visto venir. Se estaban masturbando para que el tema no se les bajara. Gracias. Hasta luego. ¡Hasta luego! Hoy se ha sabido que un hombre pide 300 millones de dólares, no se ha puesto por poca cosa, se los pide al director de cine James Cameron porque él sostiene que es el verdadero Jack de Titanic. ¿Vale? O sea, James Cameron en su casa, what the fuck. ¿Qué dice este tío? ¿Ha bebido cerveza? ¿Cerveza suave? Bueno, es un demandante que asegura que inspiró el personaje y acusa a Cameron de plagio. Ha tardado un poquito en darse cuenta.
por lo que sea. Nosotros le hemos localizado y le hemos invitado. Se llama Stephen Cummings. Adelante, por favor. Vamos con él. Vale. The King of the World. Buenas noches, venga. Buenas noches, le recuerdo que es usted invitado al programa. Buenas noches, buenas noches. No es un homenaje que le hacemos en vida, ni es usted una cabaretera. Bueno, pero oye, si me pone la música, ¿qué voy a hacer? Claro. Voy a quedar sentado. Buenas noches, has empezado bien. Buenas noches. He dicho yo buenas noches y tú también buenas noches. Ya empiezas ahí a copiar, cómo os gusta copiaros todo lo que hago. Todo. Parecéis Froilán en un examen, coño. Madre mía. Bueno, tranquilícese un poquito, ¿eh? Vamos a intentar hablar. A ver, usted defiende que es el verdadero Jack. ¿Podría...? ¡Ay! ¿Podría...? No. Si usted está a gusto, ¿podría demostrarlo? Hombre, por supuesto, desnúdate. ¿Perdón? ¿Cómo? Desnúdate, que te voy a pintar, te voy a hacer un retrato como si fueses una chica francesa. Voy a hacerte como la Rose. Bueno, como la Rose no. A ti te voy a hacer con el 4 y el 6, porque ya la hice con el 6 y el 8. Pues claro, ya tenía un... Ya. Vale. Oiga, usted ha declarado... La bola del mundo. Sí, estaba rotunda, estaba hermosa, sí. Y estaba guapa, ¿eh? Por cierto, usted ha declarado a la prensa, esto me encanta, es todo real, ¿eh? Que en un bar... Uh-huh. Usted estaba en un bar... Sí, así fue. Y contó la historia de una pareja en la que ella se salvó y él no. Exacto. Y que Cameron, James Cameron, uno de los directores más importantes de la historia, sí. Estaba en ese bar, le prestó atención a usted, que no es nadie, que usted es un don nadie. Muchas gracias. No, nada, quiero decir, me refiero en el mundo del cine, ¿eh? Usted es un pelagatos. Bueno. Y que Cameron dijo, hostia, cuidado, voy a parar todo lo que estoy haciendo para escuchar a este así tío. Fue, así fue, así y fue. Toma, y de a partir de esa anécdota, construir la película más taquillera de la historia, ¿no? Sí. Esto y, fue. Y mis buenos 300 millones que le he pedido. Sí. Así fue. Pero bueno, es que a mí me han copiado todo el mundo. Ah, claro. Desde Hollywood hasta la Alpujarra, todo el mundo me copia. ¿Sí? Mira, la famosa frase, por ejemplo, otro ejemplo te voy a poner. Que me han copiado. La famosa frase aquella de a menudo veo muertos. Es en ocasiones veo muertos, ¿eh? Pero bueno. Sí. Pero claro, copiarían mal. Copiarían mal. Sí. Claro. No pasa nada. No. No salimos de aquí sin que quede esto claro, ¿eh? Bien. ¿Era suya? Es mía. Ah, muy bien. A menudo veo muertos. Sí. Esa la dije yo en un meeting de Rosa Díaz. Susana Díaz. Bueno. Sí ven las dos. The King of the World. ¿Sí ven las dos? Madre mía. Sí ven las dos, claro. ¿Cómo es que me pones nervioso. Hace aquí como relente, ¿no? No hace relente. Oiga, ¿y la peli de Jim Carrey, Mentiroso Compulsivo, también se inspiró en usted? ¡Ay, cómo eres! No lo cogió. No. Esa de Mentiroso Compulsivo no, pero Terminator... ¿Qué me dices? Sí. Terminator, ahí me ha sorprendido. Terminator. ¿Y cómo fue eso? Bueno, cuando terminé todo te lo digo. No. Terminator fue... Por favor, vamos a ver. The King of the World. Sí. The King of the World. Bueno, es que me despisto. Eso está el invitado a un programa, ¿eh? Ah, sí. Es que hace cosas como... Un poco locas, ¿no? Sí, a ver. ¿Y por qué será? Ya. Bueno, total, que resulta que la de Terminator sí. Le copiaron yo... Terminator también. Sí, Terminator me la copiaron. Yo estaba desayunando con mi madre, no me digas por qué había en mi casa alguien que también era el de Terminator y me lo copió. Claro, porque eso alguien lo escucharía. Alguien lo escuchó. Y mi madre que quería que yo desayunara. Vive con su madre, por lo tanto. Sí, vivo vamos a confirmar eso. Sí. Bien. A su vivo edad. Con mi madre. A su edad, bien. Exacto, a mi edad. Y resulta que ella quería que desayunara y yo no quería desayunar. Uh-huh. Y yo le dije, ¿ya te gustaría que yo desayunara, baby?
Mira, tenía una idea, que era acabar esto ya aquí. Porque lo... No, por favor. Sí, 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 no, no. A ver, yo hago lo que quiero, ¿no? No me vas a preguntar eso de si tenía yo miedo del iceberg. No, voy a hacer otra cosa. Que a mí no me dan miedo las lechugas. Mira, mira. ¡Es un chiste de veganos! Sí, verdad. No voy a hacer caso a la idea que tenía en mi mente, que era acabar esto ya, el sufrimiento este rápidamente. ¿Sabes? Pongamos que ahora esté el Jack de Titanic. Que me lo creo, pongamos que me lo creo. Ponga. Perfecto, muy bien. Nos va a resolver usted la gran duda. Sí. ¿Usted cabía en la tabla? Hombre, a eso he venido también, Andreu. Hombre, que alguien entre en la tabla del Titanic. Ah, mira. Vale, vale. Muy bien. Esta es la original, ¿eh? Perfecto. Usted va a las entrevistas con la tabla del Titanic. No, siempre la llevo encima. Qué me detalle. Ayuda a mi madre a llevarla. Vale. Pues mire, le voy a hacer caso, de verdad. Venga, vamos a probarlo. A ver. ¿Qué vamos a probar? ¿Cómo que va? Hombre, habrá que probar si se cabe o no se cabe. Ponte así un segundo. Pero bueno, espera. Y abre los brazos. Espera un momento. Y yo te cojo por detrás. Pero si es la tabla. ¡Ay, que no era esa escena! No es esa escena. Me he liado. Túmbate. Túmbate, tonto, no te va a pasar nada. Bueno, esta es la tabla, ¿vale? Ahí, esa es la tabla. Ahí. Ponte para el otro lado. Está hecha a escala, está perfecto. Ponte para el otro lado, que no te van a pillar bien ahí, creo. Bueno, ahí sí. A ver, vale. Échate un poquito para allí. Vale, pongamos que yo era pues la protagonista femenina, la ¿no? Rose. Hace falta mucha imaginación. Vale. Ahora, pues vamos a ver si cabemos dos. Uf, es estrecho, pero... Vamos, yo creo que estamos ahí en lo del Titanic los dos y... ¿Por qué se aprieta tanto? Hombre, porque es la tabla del Titanic. Oye, ¿qué quieres? ¿Que meta aquí a toda la orquesta? Sí. Cabemos los dos solos. Así. Es que perdona una cosa. Muy estrechito. Perdona una cosa. Para la música. ¿Qué pasa? Todo esto es un invento que ha hecho usted, ¿no? Sí. Vale, es que ahora lo veo claro. Me ha costado verlo, pero lo veo claro ahora, ¿eh? Me he pasado 2 meses... Maquinando, digo, ¿cómo haría yo para acostarme con Andreu en su programa y que él no me dijera que no? Y oye, aquí estamos. Late Radio, ya sabéis, el programa paralelo de radio a este, hay un locutor que ama mucho a su audiencia, un tío que lleva la radio en las venas, que lo ves, que se apasiona, se entrega en cada programa. Juan Carlos Ortega, un mito viviente, con patas. Vamos a ver qué está pasando en el programa. Voy a ponerme el auricular. ¿Sí? No. Cuelgue. Que no cuelgo. Que cuelgue ya, por favor. No voy a colgar. Cuelgue de una puta vez, señora. Bueno, no me da la gana. ¿Está pasando algo ahí? No me da la gana colgar. No me haga colgar. No he colgado jamás a un oyente. Pues yo no pienso colgar. Ortega, ¿qué está pasando? Somos de Leitmotiv. Andreu, hola. Estoy de muy mala hostia. ¿Qué pasa, hombre? Hola a todos. Hola, ¿cómo estás? Sí, bueno. ¿Has conectado, Andreu? ¿Has conectado en un...? En un mal momento. ¿Pero por qué, verdad? Hombre? ¿Que ha pasado algo malo? Pasa que esta oyente no quiere colgar. Porque me dijo que no colgara. Lo interpretó usted mal. No lo interpreté mal. Usted me dijo, no cuelgue, señora. Andreu, escucha, esta tía que está al teléfono... Un respeto. Esta oyente que está al teléfono llamó la semana pasada para un concurso. Uh-huh. Hace una semana ganó el concurso y le dije al terminar la llamada, pues lo que se dice siempre en estos casos, le dije... No cuelgue, señora, pues para que le tomaran nota de los datos y recibiera el premio. Y a mí me se dice, no cuelgue, señora, yo no cuelgo. Pero lleva usted una puta semana en antena, bueno, Juan Carlos, señora. Juan Carlos. Yo no puedo más. Por no haberme dicho, no cuelgue, señora. Pero era para que le tomaran los datos. Era, era un no cuelgue en ese momento, no un no cuelgue para siempre. Bueno, ya. Andreu, sí. Tú trabajas también en la radio. Dile algo, por favor. Sí. A ver, tiene razón un poquito la señora Ortega. Si tú le dices que no cuelgue, pues bueno, no ha colgado. Bueno, menos mal. Alguien con sentido común. Andreu, tú eres catalán, ¿verdad? Sí, señora, desde que nací, sí. No os vayáis de España, por favor, no os vayáis de España. Señora, no mezcle cosas y cuelgue de una vez. ¿Pero qué cree que yo estoy
estoy a gusto aquí sin colgar una semana? ¿Usted no cree que yo estoy a gusto aquí sin poder colgar? A mí no me hace gracia llevar una semana aquí pegar el teléfono, claro, que no puedo ni ir al lavabo, que me tengo que orinar encima. Pues entonces, ¿por qué no cuelga? Pues porque cuando usted me dijo no cuelgue, yo le dije de acuerdo. Y cuando yo doy mi palabra, la cumplo. Claro. Y a mí mis padres me educaron bien, y no como usted, hijo de perra. Bueno, señora, tampoco se pase usted. Ahora usted, Buenafuente, se pone de parte de Ortega. Claro. No, hombre. Andreu, tú eras catalán, me has dicho, ¿no? Sí, sigo siéndolo, sí. Yo también. Pues ido de España, hombre, ido de España. Bueno, señora, Andreu, lo vamos a dejar aquí. Bueno, sí, no mejor... Cuelgue, señora. No, mejor lo dejamos, cuelgue. Sí. No es un mal día, no, la radio es como la vida. Gracias. Andreu, orgía. Las putas chicharras. ¿Cómo estás? Las chicharras. Hace 10 minutos me he liado a tiros con la escopeta de perdigones, a las chicharras. No, pero le vas a dar la chicharra. Yo sé mucho de chicharra, ya te comenté el otro día. Vamos. La chicharra es pequeñita, es como una pulga, pero no, más grande. O sea, no es como una pulga. Qué pesadas, madre mía. Como cuatro mía. Pulgas. ¿Cuándo duerme la chicharra? En octubre. En octubre, su ciclo vital... No te rías, ¿no? Pero por la noche, ¿no? O sea, sí, duerme en octubre por la noche, no todo el mes de octubre. En octubre, o sea, de las noche. Fiestas del Pilar no se las pierden las chicharras. Ah, no, por favor. Incluso son bambaturras, van ahí a la fiesta. Vale. Pero luego en octubre, sí. ¿Qué tal, cómo estás? Cansadísimo, macho. Ya me imagino. Madre de Dios. Oye, hoy no tengo que preguntarte, tío. Uf, la que me he metido, macho. No me digas. La que me he metido, y no hablo de sustancias, digo de... Ya. Del lío que me he metido, macho. O sea, que me he montado un circo, Andreu. Joder. He montado un circo. Hostia. El circo Rin Tin Plin. ¿Cómo? ¿Perdón? Rin Tin Plin. Ah, vale. Todo con I, porque eso como que atrae. Rin Tin Plin. ¿Qué es esto? Un circo... Sí. Un poco inmaduro el nombre, ¿no? Sí, pero bueno, un poco que vas a esperar. O sea, circo... Pero un circo como los de antes, ¿no? No, que va, he innovado. Va, me he vuelto loco. Ah, claro, es verdad. Es un circo para mayores de edad. ¿No puede ir niños? Nah, le den por culo. Va a mayores. No, que es todo para los niños, todo para los niños, hostia. El circo para los niños, y los padres tienen que joderse yendo a ver un circo para niños, y los padres no disfrutan del circo, igual que no disfrutaron cuando eran niños, porque iban forzados. Entonces... Es verdad. El circo tiene que ser para mayores, para muy mayores. ¿Eso no sería un cabaret? No. No, porque hay animales. Claro, cuando tenemos muchas actuaciones, tenemos el hombre barbudo, que eso... ¿Hombre barbudo? Bueno, es un hipster en una jaula, que no... Pero... Lo que pasa es que no le dejamos salir. No le dejamos salir y está encabronado ahí. ¡Dejadme salir la gente! Tenemos muchas cosas muy chulas. Hemos quitado ya lo de los payasos. Ahora son los pollazos. Claro, al ser para adultos lo puedes hacer, ¿no? Claro, salen tres nigerianos ahí con... Sí, no. Ya nos hacemos a la idea. Y el público... Bueno, la nariz roja, ¿no? Aún hay alguno que hace... Te conozco, ¿no? Una cosa muy loca, muy loca. Te conozco de WhatsApp. Malabaristas. ¿Sí? Malabaristas. Hay malabaristas. ¿De esos de...? Bueno, es una sección que se llama Malabares y Restaurantes. Entonces, el mismo que hace malabares, luego te sirve el bocadillo. Malabares y restaurantes. Ah, o sea, lo utiliza. Ahí explotamos a la gente. Sí. Y luego equilibristas, que ahí sí que no la jugamos. ¿Sí? Hacer ejercicios de equilibrismo sobre una cuerda de acero a 150 metros de altura, ya. Montando un mueble de Ikea. Sin red. Pero eso es mucho, ¿no? Mucho. Pero se caerán, ¿no? Bueno, hay un rollo de seguridad, llevan un arnés de seguridad que va cogido a los genitales, entonces... ¿A los suyos? Claro, da más miedo caerse que no. Entonces, trabajas con la presión, no te caes nunca. Mucho que arriesgado. Bueno, de, ¿eso es legal? No. Ah. No. Bueno, tú nunca trabajas la legalidad. No, la legalidad no te lleva a ningún lado. Tenemos un rollo de tigres. Bueno, no es tigre, son mejillones tigre. Es... Ah, la tapa. Bueno, el animal, el mejillón tigre es la mezcla de un tigre que se folla un mejillón y sale un mejillón tigre. Mitad mejillón, mitad tigre. Tú te confías que lo peligroso es el tigre y lo peligroso es el mejillón, ¿sabes?
Son súper mortales. Pero eso es como un armadillo. Sí, bueno, es una cosa de asco verlo. Un perro dentro de un armadillo. Sí, es. ¿Qué? Como una especie de medio león con concha. No sé, ¿sabes? Como una tortuga peluda. Yo qué sé, una cosa que da mucho asco. Hostia, pero eso. Bueno, no sé, no tiene que ser ni sano, ¿no? No, no es nada sano, ¿no? Pero es que en este espectáculo, bueno, mucha gente, tío. Es que si no. Los leones, por ejemplo, que tenemos. Sí. No están domesticados. No nos da. Si pusimos el circo la semana pasada, ¿qué cojones vas a domesticar los leones? No han tenido tiempo, ¿no? Claro, no les puedes exigir a los leones, dame la patita. ¿Qué cojones si el león estaba en la selva hace 4 días? Ya. Y lo enganchamos con mi cuñado y el Land Rover y lo trajimos forzado. Pero entonces atacarán al domador. Lo matan. Sí, lo de los leones dura 5 minutos, escasos, pero ¿qué 5 minutos, macho? O sea, no se levanta nadie a mear.